Sí, estamos. Bueno, tenemos la suerte de que Victoria Sports nos da un muy buen apoyo, tanto logístico como económico, y nos cree mucho. Entonces, hemos intentado formar un equipo todo de filipinos con Nico, que para aportar no solo como ciclistas, sino que aportan tanto Nicolás como José Méndez, como Jerome Meyers, aportan mucho como ciclistas y como personas al aprendizaje de Filipinas, porque yo sé que esto va a sonar raro, pero no se da cuenta la gente lo que cuesta traer un equipo de Asia a Europa. Ya solo poder llegar el visado para los filipinos es terrorífico, porque nosotros queríamos que hubiesen venido antes, pero solo nos dieron el visado para que los chicos entrasen el 22 de abril. Pero bueno, poco a poco iremos trabajando en todos estos temas y año a año esperamos ir mejorando lo que queremos. Bueno, Nicolás, es un placer, porque yo estoy convencido que tú, brasileño, has corrido más en España que él, esto es, porque es verdad, porque bueno, ganaste la Vuelta a Valencia, por ejemplo, verdad, que te formaste con el equipo Grupo BH, estuviste en el equipo Lizarte, y bueno, yo me imagino también que regresar aquí, que ya conoces la Vuelta a Asturias, es como quien dice un premio para vosotros. Sí, claro, yo creo que es ya mi cuarto o quinta Vuelta a Asturias, varias veces, nos conocemos bien. Y es curioso porque le digo muchas veces a Eddie, tú de Asia entiendes más que todos, y conoces más que cualquier director y tal, pero cuando vienes al ciclismo europeo es cierto que es un cambio de realidad. Principalmente como describía Eddie, al tema de las carreteras, la manera que las carreras se desarrollan. Y por ejemplo, con el equipo lo que se nota es que hay mucho talento bruto, pero todavía muy verde. Y claro, el cambio de realidad de un país tropical, que bueno, yo como brasileño también conozco bien, venir a Europa, adaptarse a una nueva realidad, a una nueva lengua, son todos temas que llevan tiempo, pero que bueno, mira, yo digo siempre, creo que un gran ejemplo sería, por ejemplo, lo que hizo Colombia hace 20, 30 años y lo que es hoy Colombia como potencia mundial. Soy responsable, vosotros un poquito también de intentar desarrollarlo, Nicolás y Edgar, un placer siempre, un aplauso enorme para nuestros dos campeones, aquí un brasileño y uno de Valladolid, está fincado de Martínez en Filipinas, empezamos una muy buena carrera en el día de hoy, y bueno, creo que en ese aspecto bien. Contento para el equipo Volpi Cometa, y lo comentamos en la presentación, es la Vuelta a Asturias, os da suerte, porque participáis aquí y luego el equipo ha conseguido victoria de etapa en el equipo Italia, así que se ha puesto a punto, digamos, para Costa Rosa, para varios de vosotros. Sí, la verdad que la Vuelta a Asturias es el escenario ideal y bueno, es una buena carrera. Que vaya bien, suerte para hoy, mucho ánimo al equipo Volpi Cometa. Dumas, se la cae, se la di. Sí, es mi último año con ciclista profesional. Pero está la vida, porque tengo 35 años, por eso tengo un niño y es más importante para mí que de estar con mi niño. La familia, siempre, que de tu souvenir, que es tu recuerdo de ciclismo en España.
hay mucho recuerdo en España porque es un país que me gusta mucho y San Sebastián y el País Vasco es muy bonito porque hay la montaña y es muy, muy verde y me gusta mucho este país. Gracias, muchas gracias. Es último año de ciclista profesional, Alicia Williams. Gracias por el esfuerzo. Que pensaba que estaba la gente dormida, pero lo va a salir todavía mucho mejor. Un fuerte aplauso, Pelayo Sánchez. Yo pensaba que aquí, en tu casa, se despertaban a las 3 de la mañana, pero está muy bien. Esto es, bueno, Pelayo, especial, ¿verdad? También de Ribera de Arriba, te llego, ¿verdad? Lo que es esta serie de etapa aquí local. Sí, bueno, siempre es especial pues correr aquí en Asturias y más si tenemos una etapa que sale de la puerta de casa. Genial, y sobre todo me imagino especialmente motivado, tú te ves, bueno, siempre estás motivado, pero más hoy ese plus de correr aquí en casa. Sí, sí, bueno, está aquí mi familia, mis amigos, todos y... ¿Dónde está la familia? ¡Ah! ¿Dónde están los amigos? Ahí al fondo. Perdona, que lo repita. ¿Dónde están los amigos? Ahora sí, eso es, ahí. Bueno, y también sobre todo para el equipo Movistar, ¿qué balance hacemos de la etapa del día ayer? Bueno, pues ayer fue un día complicado, la verdad que no tuvimos las mejores piernas, pero bueno, hoy una nueva oportunidad para Fernando, nuestro hombre rápido. Y... Mira, se te ha visto claramente, que estás ahí en plenitud, Gaviria. Y seguro que lo hace muy bien, ya verás. Bueno, no me cabe la menor duda. Bueno, vamos a pedir, ¿verdad? Cristina Mendo, que nos va a acompañar en el día de hoy. Vamos a despedir a todo el equipo, salvo a Pelayo Sánchez. No despedimos a Pelayo Sánchez porque nos va a dedicar una canción, no es por otra cosa, ¿eh? No, ven aquí porque Cristina Mendo te va a hacer entrega de un bonito detalle porque lo que son las cosas, el año pasado... Pelayo Sánchez ganó la etapa número 400 de la Vuelta a Asturias. Desde 1925, 400 etapas, él fue el encargado de ganar esa etapa número 400. Sí, como decimos con Cristina Mendo, que va a ser la encargada, y la familia, con tu hermana también que nos acompaña. Bueno, pues qué mejor, ¿verdad?, que hacerlo también con esta línea de salida, por supuesto. Pues bueno, estuvimos activos al final, intentando estar en el corte que se fue unos metros y bueno, yo tuve mala suerte con Sánchez también en la bajada, nos caímos dos veces y no fue una cosa al final, ¿no? Entramos ahí a un tiempo perdido y ya, pues bueno, a cambiar de mentalidad ahora. ¿Qué crees que puede pasar en la etapa de hoy? Bueno, hoy será un grupo más numeroso que el de ayer, pero bueno, algo reducido por los puertos que hay ahí, pero bueno, habrá un sprint. Y intentaremos lucharlo. Ojalá que así sea. A ver, campeones, mucha suerte. Y bueno, con ese objetivo, una etapa que veremos igual, quizás se pueda resolver en un sprint o quién sabe si la Fuma puede llegar. Ayer, luces y sombras, luces contigo, con Jorge, ¿verdad? Sombras con alguna caída, pero esto es, ¿verdad? Circunstancias de carrera. Sí, al final la carretera estaba en un poquillo... patinadora, por así decirlo, ¿no? Yo en la fuga también yendo solo me fui en una curva, luego Jorge, Parra, al final, bueno, situaciones de carrera cuando vas al límite, pero bueno, estamos todos aquí, que es un logro. Lo importante, gracias campeones, tengáis muchísima suerte. Bueno, Samuel, bueno, todo bien, ¿eh? Salvamos la etapa, que lo importante también ahí, la Vuelta a Asturias es un día especialmente difícil. Sí, sí, ayer se me hizo pelota, la verdad, hacía mucho calor y yo muy abrigado. Y esto es el terreno asturiano que no perdona, y eso que lo conocía. Lo conocí, es verdad, estéis al abrigo, que por una parte, verdad, si vamos corto el abrigo mal, si vamos muy abrigados también mal, el conseguir ahí, pues ir perfectamente, bueno, vestido es fundamental también. Sí, al final eso también te lo da la experiencia, yo tengo poca, o sea que todo es aprender y... para hoy vamos todo el equipo con muchas ganas de dar la vuelta. Ojalá que así sea. Venga, chicos, que vaya bien la carrera de hoy, que vamos bien, que va. Parece mentira que sea aquí, ¿no? Bueno, ayer la carrera muy bien ahí con Eric y José Manuel adelante y muy bien, la verdad, tú, a intentar defender. Ayer tú debut de la Vuelta a Asturias con los ciclistas profesionales. Bueno, yo tuve un poco de mala suerte ahí en la bajada de Tenebredo, me caí en la última curva. Y bueno, iba en el grupito adelante y bueno, luego pude volver a entrar, pero nada, justo empezar el cordal y ya ahí se me hizo ya muy peor. A ver si hay suerte para el día de hoy. Gracias campeones, Eri, que enhorabuena también por el buen escape. Bueno, digamos que fue la sorpresa de la etapa del día de ayer. No, el niño va bien, el niño va de lujo. Es verdad, tú como tienes 70 años, es verdad, eres el niño, tú eres el abuelo. No, joder, pero ya tengo 30 años, son aquí mis chavalillos y...
iba muy bien, ayer hizo cuarto, va quinto en la general y pues es un buen escalador y entre hoy y mañana yo creo que también podemos mejorar eso. ¿Cómo afrontáis la etapa de hoy, 200 kilómetros en palabras mayores? Día duro, larga, el tiempo parece que no acompaña nada, también muchos metros de desnivel como ayer y bueno, intentaremos capear el temporal como se pueda, sí. En esta aventura portuguesa, ¿contento? Bien, bien, muy, muy majos los compañeros, el equipo también, Joaquim, el jefe, también súper bien y muy a gusto y mira, todavía queda mucha temporada. Suerte, campeones, que nos alegramos mucho. Óscar Cabe, directivo del equipo Meris, que hicisteis un trabajo excepcional. Sí, pues la verdad, bastante contento de haber podido terminar el trabajo ayer, pero obviamente con compañeros así es muchísimo más fácil llegar. Entonces, bastante contento por ganar aquí en España y vamos a tratar de seguir disfrutando de esta carrera. Así sea. Gracias, campeón. Un aplauso enorme y sal del turno. Mira la cámara. No. Además de los ciclistas, a las instituciones, a los ayuntamientos y bueno, a todos los patrocinadores, y que mañana ya empezamos a preparar la edición del año que viene. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos. Nos despedimos ya. Ahora sí, con esa bonita foto.